En la cima de la Orleana estaba el gran Prairie, con Sanchecito, esperando a una gran madre con su música para llevar a sus hijos a la escuela. Era una tarde muy calurosa, un gran sol hacía. Un árabe, de padre muy cauteloso, que hablaba muy bien el castellano, dijo: "Estos son la pista y datos de su amiga Chantal". ¿Qué tal, amigos? Quien les habla a esta hora, Erwin Saúl Oviedo La Roca. Donde quiera que se encuentren, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Sean bienvenidas y bienvenidos a Entre Pistas y Datos, mi programa, su programa, el programa de todos. Gracias a todas aquellas personas que durante la semana próxima pasada estuvieron indagando, buscando, realizando las respectivas indagaciones acerca de nuestros datos. Gracias a Dios ninguno ganó, aunque por ahí hubo gente que, bueno, se pusieron locos. Gracias a Dios le advertíamos desde muy temprano en la semana que no tenían ningún tipo de chance. Gracias a Dios que ustedes son bastante inteligentes, roqueras y roqueras que hacen vida a través de su programa Entre Pistas y Datos. Esto bajo la coordinación de mi comadre, arroba lo mejor de track, Chantal, la niña de la web. Mi compadre y amigo José Vidal Largavita, el perito en videos. Esta semana viene con todo, mi compadre. Así que agárrense porque tiene tiempo que no le da un burro volador. El Harry Potter del hipismo, le decían en una oportunidad. Entrando en materia, esta semana vamos con informaciones para la primera válida y sexta válida. Con relación a la primera válida, si en alguna oportunidad ustedes están en un bufete y una secretaria les dice que le dé oro para el jugo porque está muy caro, traten que sea de naranja, de ese que trae una S. No se preocupen, que si no sabe a fresa, no importa. Esto se lo digo porque a veces hay jugo de naranja que trae una S que saben así como a guarapo papelón, aguamiel, o así más o menos parece. Entonces, estén atentos con eso. No le vayan a meter el jugo que no es. Eso con relación a la primera información. Con nuestra segunda información, pues, yo recuerdo que en una oportunidad Chase Utley, aquel segunda base de los Phillies de Filadelfia, cuando estaba por sustituir a Marcano Trillo, estaban jugando un extra inning y se formó un zaperoco. Y bueno, allí se agarmó la tángana. Marcano Trillo salió de mediador. Chase Utley le dijo que no, que eso no era así, que cómo iba a salir con una computadora Apple del dogado, que eso era muy malo. Además, te parecías al indio Tamanaco, el de allá de tu tierra, portando eso. Claro, Marcano Trillo, como era un caballero, le dijo: "Tranquilo, no te preocupes. Después de este monumental problema, todo quedará en sana paz". No sé, digo yo. Pendiente, mi gente, que esta semana vendimos con todo. Esto fue Entre Pistas y Datos, su programa, mi programa, el programa de todos. Y llegamos gracias a la cortesía de Cáceres, Valladares y Asociados, su punto jurídico. Ya vienen los regalitos, pendiente. Buenos días, aficionados hípicos de toda Venezuela. Le habla José Vidal, el popular Largavita. Vamos con nuestra participación para este día domingo en el programa Entre Pistas y Datos, compartiendo con nuestra amiga Chantal, directora de la Racha Hípica, y nuestro amigo el handicapper La Roca, especialista en caballos, que para él
no tienen chance. Vamos con nuestro dato oculto para el día domingo y dice así. Muchas cosas se han dicho de los ángeles, inclusive se han escrito poemas como Píntame Angelitos Negros de nuestro poeta Andrés Eloy Blanco. Hay ángeles negros, ángeles azules, ángeles de Charlie. Hay ángeles en todos lados. A nosotros nos gusta ese ángel. Y es un ángel vestido de cielo que para este día domingo nos agrada para ganar este ángel. Bello ángel del cielo azul. Ahí le dejamos este dato oculto para este día domingo y lo dejamos en muy buenas manos de nuestra amiga Chantal, directora de La Racha Hípica, y Edwin Saúl, el popular La Roca, para este día domingo en el hipódromo La Rinconada. Y por supuesto, cortesía de nuestros patrocinantes, vamos a darle nuestro regalo y nuestra línea de pantalones, y lo va a defender el caballo Kandinsky en el clásico República Bolivariana de Venezuela, disputarse a la altura de la Quinta Valía este día domingo en distancia de 2400 metros, ligando este de los Amanes Racing que monta el internacional Carlos Andrés Olivero. Por supuesto, respetando el resto de los participantes, vamos a ligar a nuestro Kandinsky, el de los Amanes Racing. Así que vamos a ligar a Kandinsky, y Kandinsky hasta que la mar se seque. Con esta nos despedimos y será hasta una nueva oportunidad. Bueno, muchísimas gracias a nuestra gran amiga Chantal, gracias a toda la gente de Entrepista y datos. Le saluda el pinta de ganador, el Tucuso Sánchez, listo, presto ya para llevarles como siempre a partir, bueno, no como siempre, a partir de esta semana, entre pistas y datos, la información del Tucuso Wilfredo Sánchez, narrador oficial de INH Televisión, el pinta de ganador Wilfredo el Tucuso Sánchez. Agradeciendo a Chantal y a toda la gente, a los directivos de Entre Pistas y Datos, por confiar en este servidor a lo que la información hípica se refiere. La información sabatina la vamos a dar en la cuarta válida, la número 6, en la cuarta válida para el juego de 5 y 6, la yegua la griega. Vamos a confiar en María Alejandra Brusual, 6 kilos menos, una yegua que viene de subida de lote. Sin embargo, antes de girar la última curva venía con fuerza y se le quedó la yegua a alguien, este profesional Robert Capriles, el campeón de la estadística. Ahora creo que este lote es más flojo aún, 6 kilos menos, muy difícil que la derroten a la yegua la griega, y no sufran, por favor, no vayan a sufrir, no sufran con la yegua la griega en la cuarta válida para el juego de 5 y 6, la número 6, la griega número 6, antes de la curva. No sé si me va a tocar narrar esa carrera a mí, pero si me tocara narrar a mí, seguramente diría la yegua la griega viene quinta, 6 cuerpos, pero tiene pinta de ganadora. Así va a ser la cuarta válida para el 5 y 6 con la griega número 6. Entre pista y datos con el Tucuso Wilfredo Sánchez, Chantal y toda la demás gente que de una u otra forma salen por aquí, por este prestigioso programa y esta prestigiosa emisora. Gracias, y no sufran, no sufran, por favor, con la número 6, la griega, en la cuarta válida para el juego de 5 y 6. Bueno, a esta hora reciban un cordial saludo, pues, de este servidor, el doctor Alexi Rigar. Un gran saludo, pues, a este programa Entre Pistas y Datos. Saludo, pues, a nuestro amigo, a nuestra amiga Chantar, a nuestro amigo José Vidal, a nuestro amigo Elwin Saúl, el popular Rock Cafri. Bueno, mi gente, de verdad que pronosticadores de primera, gente conocedora de la materia, y pues vamos con estos regalitos cortesía del servidor, el doctor veterinario Alexi Rigar. Si usted desea, pues, mi información, puede hacerlo a través de los números de contacto 0412-957-9231. Bueno, mis regalos para el domingo van a ser estos dos de Rey Llanes.
En la décima, el número 7, Grand Mother. Creo que en este lote, de verdad bastante cómodo, para mí les va a meter la recta. Y mi otro regalo va a ser en la undécima, el 4. Este ejemplar, de verdad que con todo respeto al ejemplar Kandinsky, que lo monta Carlos Olivero, de verdad que con mucho respeto, un ejemplar bastante fuerte, bueno, y pero para mí de verdad que me agrada en esta distancia. Vamos a ligar al campeón Gran Homero para ganar esta carrera. Así que bueno, sin más, se despide este servidor y una vez más les invito pues a todos aquellos que desean con la, suscribirse, la suscripción Hipismo y Parlay del Dr. Riga, puede hacerlos a través del 0412-957-9231 y les deseo un feliz éxito a Entre Pistas y Datos. Sin más, bueno, se les quiere, amigos hípicos.